la mayoría calificada. Por eso puse un fantasma, recorre el Senado la mayoría calificada. Pues uno, a ver, las dos posiciones, como resulta con el derecho, hay quien sostiene una posición y quien sostiene otra. Son 85.33. No hay un tercio de senador y no te pueden pedir arriba del 66%. Eso también es de sentido común, porque están diciendo, no, son 86. No te pueden pedir arriba de mayoría calificada. 86 es arriba de mayoría calificada. Entonces, en sentido estricto, en sentido honesto, 85 es suficiente para aprobar la reforma. Y 85 senadores tenemos y senadoras. O sea, esa mayoría calificada la tenemos. Insisto, pedirte arriba del 66%, pues no es mayoría calificada. Te están pidiendo una condición superior a lo que la ley establece. Eso es de sentido común, ¿eh? Como ellos saben que tenemos la mayoría calificada, están insistiendo que la mayoría calificada es 86, que no lo tenemos, que no traicionen, que no sé qué. Y yo hoy declaré que la mayoría calificada es 85, pero que, porque 86 es más del 66%. Pues hagan la cuenta. Tenemos los votos suficientes. Aquí inclusive estuvimos equivocadamente discutiendo qué pasa si no se tiene. Se tiene. O sea, yo olvidé el detalle nada menor que 86 es más de 66.66%. Y no te pueden pedir una calificación mayor a lo que la ley establece. Con el pretexto de que 85 le faltan tres décimas para hacer el 60%. Es el 66%, ¿eh? Pero si le pones .66, da 85.3. Entonces, están haciendo trampa. Y simplemente para no entrar en una discusión ociosa, pues es ideal tener 86 o más.